We are going to go right into the word. Pero sí si vamos a entrar de lleno en la palabra. Y uh, Dios le ha dado una palabra al profeta George Ladue. Now God has given Prophet George Ladue a word. He's going to release it. Va a soltar. And then I'm going to come back. Después yo regresaré. And uh, and continue with the word. Y continuaré con la palabra. Thank you. How many of you know that we're in a special time, a special season? ¿Cuántos de ustedes saben que estamos en un tiempo y en una temporada especial? It kind of seems like the world is going crazy. Parece como que luce que el mundo se está volviendo loco. On top of that, we're asked to stay home and en, be secluded. Encima de ello, nos piden que nos quedemos en casa y estemos excluidos. Capullo. Capullo. There you go. Cocoon. 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 Capullo. Oh. Capullo. Cocoon. That's the picture I got. Esa fue la imagen que yo obtuve. Los que tengan oído para, para oír lo que el Espíritu está diciendo, comenzarán a ver que Dios está haciendo algo en esta hora especial. It's not an hour of no es una hora de destrucción. It's not an hour of lack. No es una hora de faltas o de, de escasez. It's an hour of transformation. Sino que es una hora de transformación. You see the caterpillar, como puede ver un, un capullo goes into building a cocoon around himself. La o la, la mariposa, ella construye un, un un capullo a su alrededor. And inside the capullo, a e adentro of that cocoon Transformation begins. Ahí comienza la transformación. Now I would have to imagine if I were a caterpillar. and I was being changed into a butterfly. that I would feel weird. Yo pienso que yo me sentiría raro. Right You begin to feel a change. See ¿Sí no, it comienzas a, a, a sentir el cambio. I can't put my finger on it, but something's happening. No puedo, más, no puedo figurarlo bien, pero algo está sucediendo. See, the cocoon is also a safe place.: El capullo también is un lugar seguro. It's a place of solitary.: It's lugar de, so, de, 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 de soledad. And this is our hour. Y Esta es nuestra hora if we hear what the spirit is saying to the church. that lord i invite you into this sacred space. to come and change me, Para que vengas y me cambies a mí. and then the butterfly or begins to eat the inside of the cocoon. Ahora la mariposa después comienza a comerse lo, lo interior de ese capullo. And that him for Ahora eso le provee a ella nutrición para su crecimiento. And when he finally opens a hole, y cuando finalmente abre un hoyo... He's changed. Ya ha sido cambiado. He's strong. Es más fuerte. He's a new creation. Y es una criatura nueva. And he's ready to fly. Ahora está lista Come on. para volar. He's Vamos. ready to fly. Vamos, esa mariposa ya está lista para volar. Yes, Lord. This is our time. Este es nuestro tiempo. To invite the Holy Spirit. Para invitar al Espíritu Santo. Into our cocoon. A nuestro capullo. To change me. Para cambiarme a mí. From glory de gloria to glory, a gloria. Me. Él me está cambiando a mí. How many of you know I can't ¿Cuántos de ustedes saben que yo no me puedo cambiar a mí mismo? I need to the sino que necesito crear el, el ambiente for God to come and me. para que Dios pueda venir y cambiarme. And when he me, Ahora, cuando Él me cambia. I'm changed forever. Entonces soy cambiado para siempre. And I'm looking y estoy viendo with new eyes con nuevos ojos. As that hole begins to open up Mientras que ese hoyo se comienza a abrir. Ahora puedo ver hacia el futuro que Él tiene separado para mí. I fly with the Lord. Yo quiero volar con el Señor. I want to fly on the breath of God. quiero volar con el soplo de Dios. And see his kingdom come. reino venir. Right here in my life. Amen. Praise God. What a word. What a word. Qué palabra. ¿Cuántos la reciben? How many of you receive it? Por favor, recuerde que en la manera que sabemos que usted está del otro lado, side, no solamente ve los números de cuántos están conectados, sino también su participación. Escriba amén. Type, Recibo esta palabra. Say, Diga, soy una linda mariposa. Say, Como la... la Bug's life <laughs> la película sí, caricatura Una película una película Bug's life Muy bien eh, vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías Let's go ahead and open up our Bibles in the book of Jeremiah capítulo número 15 Chapter number 15 eh, voy a hacer algo que no he hecho en el pasado

Regularmente ministramos al liderazgo en nuestro empoderamiento. Y, y la palabra que se da es más enfocada en crear ese carácter de líder. That is that But with that is right now, Pero con todo lo que está sucediendo ahora mismo, yo sé que esta es la palabra del Señor para su vida. Así es de que, let's jump right into it. Así que entre de ella es de lleno jeremías dice Jeremiah says, por tanto así ha dicho el señor Therefore, this is what the Lord has said. si tú vuelves if you come back, yo te restauraré si la única forma en la que el señor te puede restaurar if you come back. es si tú regresas a él el hijo pródigo the prodigal son, vino en sí Came to his senses. pero su restauración But his restoration no se llevó a cabo did not take place hasta que él regresó until he came back, he came back home él regresó a su casa and the father received y el padre ahí lo recibió entonces the la Biblia dice y estarás de pie delante de mí Y you will be standing before me. See, I'm reminded of, uh, Beth, uh, de David y Mefiboset. Ya, yeah, esto me recuerda a David y Mefiboset. Cuando David mandó a llamar a un descendiente de la casa de Saúl, eh, para en el cual él pudiera hacer misericordia. And David wanted to have mercy on him. La Biblia dice que vino Mefiboset, The Bible says that Mephibosheth came to him, y cayó postrado delante de David. And he fell, he bowed down before David. Y cuando David le suelta el deseo de, le da conocer el deseo de su corazón. And when David gives him the desire of his heart, The Bible says that Mephibosheth said, La Biblia dice que Mefiboset dijo, ¿quién soy un? ¿Quién soy? Un perro como yo para que tú te acuerdes de mí. Who am Who am I, such a dead dog, mm -hmm. so you can have mercy on me? Pero viene David y y aparte la la primera parte de su restauración. But David comes and the first part of his restoration is darle dignidad. Is to give him dignity. God wants to give you Dignity today. Dios te quiere dar dignidad el día de hoy, quitar todo espíritu de vergüenza, to take away all of shame. menosprecio, of y que estés de pie delante de él. And for you to be standing on your feet before him. Now the Bible says, dice, Y si separas lo precioso de lo vil, and if you separate the precious from evil, then you will be my voice. Entonces serás mi voz, mi vocero. Serás mi profeta. You Be my prophet, and then the Bible says, "Let them turn, let them turn to you." La Biblia dice, "Deja que ellos se vuelvan a ti." Pero tú no te vuelvas a ellos. But you do not do not turn to them. See, there are certain attitudes that the church needs to have right now. Hay ciertas actitudes que la iglesia tiene que tener ahora mismo. Muy diferente a la actitud. y cómo el, el mundo está respondiendo very different to the attitude and how the world is responding and, and the Bible says la Biblia dice that they should turn to be more like us que ellos se tendrían que hacer más como nosotros y no nosotros como ellos and we should not turn and be like them y gran parte de la diferencia and great part of the difference tiene que ver la fe has to do with faith y la confianza and the trust en nuestro Dios in our God sabiendo que estamos sí en un proceso that, yes, process, pero Dios no nos ha dejado has not, has not y te tengo buenas noticias Él you. no tiene planes en dejarte ir Así que ¿cuál es algo de lo que estamos viendo a través de este proceso? Es que Dios nos está dando una oportunidad para separar ciertas y una de las cosas que continuaba escuchando ayer, as I was reviewing the, my notes for today, mientras que yo repasaba mis apuntes para el día de hoy, was the word priority. era la palabra prioridad. Si, eh, cuando nosotros separamos cosas, When we things, le, damos, eh, le damos prioridad a ciertas cosas. We give some things priority. Hace unos meses atrás, a, sin saber, a few months back without knowing, aquí en la casa ahora que viene has been the, the apostolic house the headquarters of Father's House International la sede principal de Casa del Padre Internacional in february en febrero i felt the need to clean the house out yo sentí la necesidad de limpiar la casa completamente teníamos cosas que habíamos que teníamos co cosas con nosotros de hace años atrás but when it came time to clean the house pero cuando llegó a la hora de limpiar la casa, We had to separate things. tuvimos que separar ciertas cosas. Lo que todavía sirve Which is still good, lo que tiene valor what has value, y lo que ya no sirve and what work and anymore, what y lo que nos tenemos que deshacer and that is one of the words of the Lord for your heart this morning. y esa es una de las palabras para el, del señor para tu corazón esta mañana dios ha permitido todo esto en nuestras vidas God has all of this into our lives para evaluar to y volver a poner cosas en su prioridad en in priority See, one of the things that uh one of the things that uh, we see in human beings. Uno de las cosas que vemos en el ser humano es de que de nos llenamos de cosas que hacer. And is that at times we fill ourselves with things to do. You know, we we are very. Um, we are very occupied in doing things. Nos ocupamos mucho en hacer cosas. Y, y de repente decimos es que no me alcanza el tiempo. And suddenly we say, I don't have enough time. Well, here is one of the things that we have seen. Ahora aquí está una de las cosas que hemos visto. If, For example. Por ejemplo, eh, lo a la I invite you to church. Ay, usted ir, pero mire, no tengo you say, Oh man, I would like to go, but I don't have any time. And here's another thing. Aquí está otra cosa. Oiga, y cuando Fue la última vez que salió con su esposa. Hey, when was the last time you went out with your wife? Ay, usted mire, me gustaría hacerlo, pero es que no tengo tiempo. Oh man, I would really love to do it, but I have no time for that. Here's another thing. Aquí está otra cosa. Oye, ¿y cuándo fue la última vez que pasó tiempo de calidad con sus hijos? When was the last time you spent quality time with your children? Man, believe me when I tell you this. Oh, créame cuando le digo esto. I would like to do it. Me encantaría hacerlo. But I don't have time. Pero no tengo tiempo. Because I'm busy doing this other stuff. Porque estoy bien ocupado en hacer estas otras cosas. Y en ocasiones time, decimos es que estoy ocupado trabajando para suplir para ellos. We, we say oh, it's I'm too busy trying to work to supply for them. Now, let me say this. Ahora déjeme decir we esto. We need to work. Necesitamos, sí necesitamos trabajar. The Bible encourages us to work. La Biblia nos motiva a trabajar. But here's the thing. Ahora aquí está el detalle. We need to we we need to spend our time necesitamos pasar nuestro tiempo in those things that are important in our lives. en esas cosas que realmente son importantes en nuestras vidas y en estos cinco últimos cinco meses en last five months, hasta cierto punto to a certain point, hemos sido Enfrentados con esa realidad. We have been faced with this reality. And a lot of us have struggled with it. Because now we have been positioned in, in, a, in a place to evaluate and seeing how those things are important in our lives, how they are doing. Y ver cómo es que esas cosas, cómo es que esas cosas que son importantes en nuestras vidas, cómo es que están. Quiero hacerte una pregunta de mucha reflexión en tu vida. ¿Sabes tú por qué fuiste expuesto en esta tierra? Conoces el propósito de tu vida acá en la tierra. Do you know your life's purpose on the, on this earth? Si, once we have the answer to that question, una vez que tengamos la respuesta para esta pregunta, entonces lo que hacemos se torna más enfocado. Then what we do turns more focus because then we would be investing our time in those things that we were called to do. Porque entonces estaremos invirtiendo nuestro tiempo en esas cosas que fuimos llamados a hacer. Cada uno de nosotros Nosotros pertenecemos a un cuerpo. Every one of us belongs to a body. Ya sea un cuerpo familiar. Whether it is a family body, un cuerpo en una compañía. A, a body to, uh, uh, for a company, un cuerpo en una iglesia. A the, the body of a church. Y todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. And we all belong to the body of Christ. Here's another question Aquí está otra pregunta. Have you identified your function within that body? Has identificado tu, tu en ese cuerpo? And here's another question: How well are you functioning in that in that part? Ahora qué también estás funcionando en esa parte que te corresponde. Si tú eres un padre, If you're a father, qué también estamos ejerciendo nuestra paternidad. How good are you your fatherhood? Si eres una madre, If you're a mother, si, eh, si si eres eh, eh, cualquiera que sea tu función. Your is, Once again, we are given the opportunity to evaluate how well we are doing our jobs. Una vez más se nos está dando la oportunidad para evaluar qué también estamos haciendo nuestro trabajo. Mientras estoy compartiendo esta palabra. Aquí Continúo escuchando la palabra familia. Sigo viendo un círculo de familia. I continue to see a, a family circle. El padre, la madre, los hijos. The father, the mother, the mother, the, the children. Y cómo es de que cada una de esa familia eh, cómo es que están funcionando bajo esta crisis. And how Ahora, recuerde una de las cosas que enseñamos en el pasado, que no todas las crisis son negativas. That not every crisis is negative. Pero sí si todas las cruces, crisis van a producir un cambio. Yes, every crisis will a, I was just in a few minutes ago. Acabo de venir de ministrar en Hillsborough hace unos cuantos minutos. Y hablaba con ellos acerca de la importancia de reedificar. Ahora el fundamento ya debería de estar ahí. El fundamento se llama jesús él es la roca de nuestras vidas y algo de lo que estamos experimentando es you know, es el sacudimiento que está ocurriendo even as Jesus stated in one of his messages. como jesús mismo lo declaró en uno de sus mensajes él dijo el que escucha mi palabra y no la pone por obra es como aquel que construye su casa sobre la arena It's like a Who builds his house on the sand. Pero aquel que oye mis palabras y las pone por obras he work, es como aquel que la construye sobre la roca. Like that that rock, if you the read the passage, Ahora, si usted lee ese pasaje, passage, o si usted lo recuerda both of these houses, ambas las dos casas, were hit with the same crisis. fueron golpeadas con la misma crisis. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. That we're seeing right now. Estamos viendo que este el la crisis de virus económica racial. We are seeing that this crisis that is the virus, uh, financial and racial, is hitting across the board. Está golpeando a todo mundo igual. En la comparación que Jesús dio. In the comparison that Jesus made, there came a point where the sun came out. Llegó un punto donde salió el sol. You know, we've probably seen that on the news. Tal vez lo hemos visto esto en la noticia. Or if you live in a tropical place, you've probably experienced. This. Ahora si usted vive en un lugar tropical, tal vez los lo está experimentando. Por donde pasan los huracanes. Or the hurricanes go by. que después que pasó la lluvia, los vientos, que después sale el sol, y ahora viene una evaluación, cuál casa permaneció, y cuál casa fue derribada.

A parte de dar importancia a las prioridades en vida es una vez más ver sobre qué estamos fundados. Y yo quiero creer en el nombre de Cristo Jesús que tu vida, life, tu familia, family, tu hogar, your, your house, tus finanzas están sobre la roca. They're, they're on the rock. Y aunque estamos sintiendo los vientos el sun will come out. El sol saldrá una vez más y tú y yo seremos uno de los que permaneceremos. And you and I will be one of the, of the group that will remain. And we will be those beautiful butterflies. Y seremos esas hermosas mariposas. Uh, more anointing, más ungido. More power, más poder. More presence, más presencia. More glory, más gloria. More Influence. y más influencia. Sí, porque cuando todo está bien, Es fácil el, el, el jactarse de lo que usted it's hace. Easy to brag about what you have. Es fácil presumir lo que tiene. Pero en estos momentos, in moment, momentos de cambios, momentos momento de sacudimiento, momentos shaking, sí, momento donde las cosas se separan, where are es, es donde empezamos a a manifestar lo que somos. That's when we begin to manifest what we really are. So we need to re-edify We need to rebuild. And that is one of the things that God is giving us the opportunity to do. cosas Listen. Escuche. People have said. Personas han dicho, "Oh, quisiera tener más de 24 horas." Oh, I would like to have more than 24 hours. See, sí, here's the thing with that. Aquí está el detalle con esto. As of March. Desde marzo. You had no choice. Usted no ha tenido elección alguna. Mira, yeah, ya no te dieron elección. Yeah, you don't have any options. Ahora, mira, algunos de nosotros, eh, en el caso mío, Look, us, my case, eh, por años manejaba una agenda de viajar por lo menos una vez al mes. Por a, 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 of, of a, a diferentes naciones. And all of sudden, y de repente, no más Ya no más viajes. You're staying home. Te quedarás en casa. Oh my gosh, y ahora qué hago? Dios mío, now what I do? Ahora qué hago? What Talking about identity. Hablando acerca de identidad. Your identity should not be in what you do. Su identidad no debería de estar en lo que usted hace. Your identity should be who you are before God. Sino que su identidad debería de ser quién es usted ante Dios.

Mucha actividad extra. Because now there's no more extra activity. Oh, you know one of the things that the church is coming to realization right now. Una de las cosas que la iglesia se está percatando ahora mismo es en la parte donde mucho nos confundíamos. and that's In that department, many of us would get confused. They would identify their 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 identity in what they do in church. Ellos identificaban su identidad en lo que hacían en la iglesia. Yo soy here. I'm an usher. Yo soy maestro. I'm a teacher. Yo soy aquí. I am, I am here. Y ahora. And now. La mayoría no estamos ministrando. Are not no estamos sirviendo. ¿Cómo, ¿Cómo te está afectando? You? Si, if you have your in God, Ahora, si usted tiene su identidad en Dios tu comunión your your communion tu 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 fortaleza espiritual your spiritual strength continúa well, it will just continue simplemente continúa oh my god that is one of the things that god is permitting to happen in church esa es una de las cosas que dios está permitiendo que suceda en la iglesia Tu posición en la iglesia no determina quién eres. Your position at church does not determine who you are. O tu ocupación. Or your occupation. But it's who you are in Jesus Christ. Sino que quién eres en Cristo Jesús. That is so good. Eso es bueno bueno. Entonces cuando nosotros entendemos esto. So when we understand this. see, We need to, we begin to take Greater advantage of the time that we're given. Entonces comenzamos a tomar mayor ventaja de la oportunidad que se nos está siendo dada. Okay, encontramos la vida de Jesús. We find Jesus's life. Jesus, he, at the age of 30, Jesús a la edad de, de 30 años. He manifested openly his ministry. Él manifestó abiertamente su ministerio. Usted va a recordar que antes de ello, You're gonna remember that María, that, su mamá, madre, eh, más digamos, lo voy a usar en términos prácticos. I'm put it in, in terms. Lo wanted lo quiso presionar. Mary wanted to pressure him. And Jesus told Mary. Ahora Jesús le dijo a María, todavía no es mi tiempo. It's not my time yet. It's still not my time. Aún todavía no ha llegado mi tiempo. If there was somebody that was aware of the timing, that was Jesus Christ. Si había alguien que estaba al tanto del tiempo, ese era Cristo Jesús. Why? Por qué? Because he knew. Porque él sabía que él tenía corto tiempo. That he had a short time. Para hacer lo que fue enviado a hacer. To do what he was sent to do. Can I remind you of something right now? Le puedo recordar algo ahorita? Yes, God knows. Uh, uh, God knows how long we have on the earth. Si sí, Dios sabe cuánto tiempo tenemos en la tierra. He is sovereign in that. El es soberano en ello. Pero, but, tú no lo sabes. You do not know it. No hay nadie que te pueda garantizar que vas a vivir hasta la edad de 100 años. There's no one that can guarantee you you're going to live to be a hundred years old. You know, every day. There's reports of how many people are dying because of this virus. Todos los días hay reportes de personas que se mueren a causa de este virus. Creo que muchos de estas personas many of these Tal vez pensaron Maybe they thought I have 25 more years. Oh, yo tengo 25 años más. I have 40 more years. Yo tengo 40 años más. Pero como suele suceder, like happen, en la mayoría de los casos, cases, cuando la muerte llega, comes, no está pidiendo permiso. No 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 está per, no, no está preguntando si ya puede entrar o no. Simplemente entra. And it is done. Y se hace lo que se tenga que hacer. So here's of Así que aquí es otra pregunta de reflexión. Estamos conscientes nosotros de la importancia del tiempo que tenemos. Are we aware of the importance of the time we have? And I go back to my initial thought. Ahora regreso a mi a mi pensamiento inicial. Todo tiene que ver en conocer el propósito. Everything has to do with knowing the purpose. Juan 17:4 dice. John 17:4 says. Yo te di la gloria aquí en la tierra I brought you glory here on Earth al terminar la obra que me encargaste. By ending finishing the, the the work you gave me. To Oh my God. I gave you the glory. Yo te di a ti la gloria. By finishing what I was sent to do. Al terminar lo que fui enviado a hacer. ahora, ¿cómo es de que Jesús manejaba este asunto? Now, how was it that Jesus would manage all these things? Let me give you a couple of biblical examples. Déjeme darle un par de ejemplos bíblicos. Because one of the one of the things that porque una de las cosas por las cuales yo le oro a Dios que sucedan a través de esta impartición es de que separemos lo que es importante, es para darle prioridad a lo que es importante, y darle prioridad a lo que es importante. Y no confundirnos con las cosas que aparentemente son urgentes. porque urgent. mm, sí, a lot of times we get distracted with the urgent things. Porque en muchas ocasiones nos distraemos con las cosas urgentes. El martes que estaba compartiendo la primera parte, On Tuesday, when I was the first part, le decía yo al liderazgo, I told the leadership, de que ahorita estamos nosotros haciendo lo que es importante. That right now we are doing what's important. I'll ask you the same question. Y le hago a usted la misma pregunta. ¿Usted cree que lo que está usted haciendo ahorita es importante? Does it fulfill your eternal purpose? ¿Acaso cumple o llena tu, tu propósito eterno? I want to believe that. Yes. Yo quiero creer que sí. Yes. Sí. So, so this is what we recommend. Así que esto es lo que recomendamos. Encuentra un lugar callado. Encuentra un lugar donde se pueda concentrar. Participate. Y participar. And receive. Y recibir. Okay. That's a recommendation. Esa es una recomendación. Ahora le garantizo no, I guarantee que por lo menos hay... 20 personas at least 20 people, que mientras han est están conectados escuchando este mensaje message, por lo menos 5 veces ya han tenido que agarrar su dedito finger, y borrar ese mensaje que está entrando. Es you know, like como que estás viendo in, y entonces un mensaje, de, texto, in, un mensaje de, de facebook y has tenido time, que hacer esto. Had to do this, y has tenido. Do Algunos it. no han resistido Vestidos. Some of you have not resisted. Porque ha entrado el mensaje así como algo urgente. Because the message has come in as something urgent. So you've interrupted what's important. Así que has interrumpido lo que realmente es for importante. For para tu alma. For your life, para tu vida. For something that's urgent, por algo que ya que es urgente. And you pressed it. Ahora lo presionaste. You read it. Y lo leíste. You got y te desconectaste. And now you come back. Ahora regresas. Y ya estoy hablando de otra cosa. And I am talking about something else already. And you missed that. Y ahí le, le erraste. Te lo, perdiste. lo que es importante what's important por lo que es urgente what's urgent. Now, that is true ahora esto es verdad en otras cosas de nuestras vidas cuántas veces has comenzado a hacer algo que tiene que ver con tu llamado, tu propósito pero por distracciones but you give up. te has dado por vencido Y, y, y no lo and you don't finish it. What did Jesus do? ¿Qué es lo que hizo what did Jesus do? ¿Qué hizo you know, one of the things that God used is using this crisis for. Are you ready for this one? ¿Está listo para esta? Have, have, you, have you heard of the word detox? ¿Ha escuchado usted de la palabra desintoxicar? Mm -hmm. Detox, desintoxicar. Regularmente se utiliza it is used cuando personas usan otras sustancias en su vida. Normally it is used when, when people use some, some substances in their life. El alcohol, alcohol. Lo usan como sustancia. They use it as a substance. Y ahora son adictos al alcohol. Now they become addicted to alcohol. Drogas. Drugs. De la misma manera. Same way. Listen to this. Escuche esto. During this process. Durante este proceso. God. Dios. Had to detox you. Tuvo que desintoxicar from toxic gen from toxic relationships. se tuvo que desintoxicar de relaciones tóxicas, porque algunos estaban adictos a relaciones tóxicas. Because some were addicted to toxic uh, uh, to toxic relationships, and you were bound to that. Y ustedes estaban atados. But eso. through this process, pero a través de este proceso, God. God has positioned us in a place to be alone longer. Dios nos ha posicionado en un lugar para estar solos por más tiempo. See, that is a hard pillow to swallow. Ahora esta es una, una pastilla dura de, de tragar. Especialmente dentro de la iglesia. Especially within the church. Mm, I, I don't know i don't know if there are pastors listening to me. pero eso es una tremenda verdad. but this is a tremendous truth. hay pastores. there are pastors. you know what? Pastores. ¿Sabe qué? we... Uh, there's pastors, including myself. que tal vez estábamos adictos. that maybe we were addicted a los de la gente. to people's round of applause, to people clapping for us and god, like, okay, you know what? you know what? i'm a, I, I am going to detox you from that. look who my audience is right now. <laughs> go ahead, Marvin. <laughs> look, a camera in front of me. Un lentecito. a little lens. and by faith, i'm believing that there are more out there. No los puedo ver ahorita. Pero ahora, right now, I cannot see them. So every every Tuesday, Wednesday, Sunday. Así que todo martes, miércoles y domingo. Predicamos por fe. We preach by faith, believing that there's somebody there. Creyendo que hay alguien ahí. Okay, so let let me take you to two two biblical examples. Ahora déjeme llevarlo a dos ejemplos bíblicos y termino. And then I'll, I will end. Porque sé que se quiere ir al río. To to o algunos tal vez ya están en el río. Maybe some of you are already at the river. Ahí en la playa conectados. At, beach. <laughs> you're right there in the beach and you're connected. Yeah, I'm sure must be very nice. creo que eso debe estar muy Marcos 1.35 dice. Mark 135 says, I want you to Follow the passage. Let me, let me ask you this: Do you believe that Jesus loves people? ¿Usted cree que Jesús ama a las Mariana, do you think Jesus loves people? Mariana, lo Birthday boy, do you think uh, God loves people? Jesus Custaniero, loves people. Yeah? Que Jesús ama a las yeah. So check this out. A la mañana siguiente, says, the next morning, antes del amanecer, before daybreak, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Jesus got es bueno estar aislado para escuchar del corazón del padre asegurémonos de que tengamos ese tiempo para recibirlo pero vea esto más tarde simón y los otros salieron a buscarlo Simon and the others went out to find him. cuando lo encontraron When they found him, le dijeron todos te están buscando. Them, is for you. Verse 38. Versículo 38. Jesús le respondió. But Jesus replied, Debemos seguir adelante. We must go e ir a otras ciudades. Go to y en ellas también predicaré. Porque para eso he venido. Why here. Así que recorrió toda la región de Galilea. So Travel throughout the whole region of Galilee, predicando en las sinagogas preaching in the synagogues, y expulsando demonios. Yo lo quiero retar a usted con algo. See, we see what Jesus did here. Acabamos de ver lo que Jesús hizo aquí: He preached, Predicas, He taught, enseñó, and He cast out demons. Y echó fuera demonios. Find the three good Encuentre las tres cosas para las que usted es bueno. Mm. That's a challenge for all of you. This is a reto, a desafío para todos. Encuentra nosotros. las tres cosas en las cuales tú eres bueno para hacer. Find the three things which you are very good to do at doing. And I advise you to concentrate in doing those. Y yo le yo le aconsejo que se concentre en hacer esas. I assure you that it's going to go well for you. Yo le aseguro que le irá muy bien. Okay, focus. Enfóquese. Ahora, pero por qué por, quiero que miren la actitud de Jesús. Now I want you to look at He's alone. Él está solo. Vienen dos discípulos. Two disciples come to him y le dicen, and they tell him, "Everybody's been looking for you." Todos se han estado buscando. You know what we would do? ¿Sabe qué nosotros haríamos? I tell you what we would do. Yo le digo lo que haríamos. ¿Dónde? Where? Vamos. Let's go. La gente me necesita. Need me. But look at what Jesus did. Pero vean lo que hizo Jesús. We need to keep going. No, necesitamos continuar avanzando. We need to keep going. Necesitamos continuar hacia adelante. It's not the only time that Jesus did that. No es la única ocasión en la que Jesús lo hizo. Let's go to the book of John, chapter 12. Vayamos al libro de Juan, capítulo 12. Mm, my goodness. Dios mío. I'm gonna say this very delicately and Ahora voy a decir esto bien delicadamente y bien cuidadosamente.

Mira lo que Jesús hizo. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua uh, to the Passover, le hicieron una visita a Felipe, a visit Philip, que era de Betsaida de Galilea, who was from Bethsaida of y le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. We want to meet Jesus. Now let me, let me, let me. Give you the picture here. Ahora déjeme le, le muestro la imagen aquí. Son griegos. These are Greek people. Mm. Greek. Dentro de la comunidad, within the community, los griegos, the Greeks, eran respetados. They were recognized. They were acknowledged. Okay. Uh, it, it it was. Uh, era como cuando aquel general fue a visitar al profeta it like al El profeta eliseo

Versículo 22. Felipe le comentó a Andrés. Philip told Andrew. Y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Versículo 23. Jesús respondió. Jesús respondió. Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre en, entre a, en su gloria. Now the time has come for the Son of Man to enter into His glory. De cierto, de cierto les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra. I tell you the truth, unless the kernel of wheat is planted on the soil y muera, and dies, queda solo. It remains alone. Pero si muere, lleva mucho fruto. But if it dies, it produces a lot of fruit. El que ama su vida la pierde. He who loves his life will lose it. Pero el que odia su vida en este mundo para, para vida eterna la guardará. But those who hate their life in this world they will keep it for eternal eternal life. Si alguno me sirve, if me, sígame. Follow y donde yo estoy ahí Él también se, eh, estará mi servidor And wherever at, my will also be there. si alguno me sirve If someone serves me, el Padre le honrará the will honor him. el Hijo del Hombre será levantado ahora hasta a Ahora hasta turbada mi alma. Now even even my soul is is troubled. Ahora está turbada mi alma. Now my soul is deeply troubled. ¿Y qué diré? What should I say? Padre, sálvame de esta hora. Father, save me of this hour. Al contrario. Hour. In the contrary. No es. It's no. Para esto he llegado a esta hora. This is no, this is the reason I have come to this hour. Okay, now let me paint you the picture here. Ahora déjenme mostrarle la la imagen aquí. Felipe Philip y Andrés and Andrew están delante de Jesús. Y I'm thinking that by now they're scratching their head. Ahora, para entonces <laughs> yo pienso esto ya se están rascando la cabeza. We came asking. Vinimos a preguntar. If you wanted to meet this man. Si querías conocer a este hombre. Y Jesús empieza a hablar aparentemente de otras cosas. And Jesus apparently starts speaking about other things. Para esta hora he llegado. I have come. That's why I'm here for. Padre, glorifica tu nombre. Father, glorify your name. Entonces vino una voz del cielo. Then a voice of heaven came. Ya lo he glorificado. I've already done y lo glorificaré otra vez. And I will glorify it La multitud que estaba presente y escuchó decía said, que había sido un trueno. That it had been like a thunder. Otros decían: Others would say, Un ángel le ha hablado. An angel has spoken. Pero Jesús respondió: replied, No ha venido esta voz por causa mía. This voice has not come because of me, sino por causa de ustedes. ahora es el juicio de este mundo. ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo esto decía dando a entender this, de qué muerte había de morir kind of en, he was, he was entonces la gente le respondió nosotros hemos oído que según la ley law, el cristo permanece para siempre that will y cómo es que tú dices es necesario que el hijo del hombre sea levantado quién es este hijo del hombre entonces Jesús les dijo: Then Jesus told them, Aún por un poco,. De tiempo Even for a short of time, esta luz está entre ustedes anden mientras la luz walk, eh, mientras tienen luz as, as, as as para que no los sorprenda las tinieblas so, you, porque el que anda en tinieblas he who walks on darkness, no sabe a dónde va does not go, does not know where he goes. mientras tienen la luz as, as as light, crean en la luz in the light, para que sean hijos de luz estas so casas esas cosas habló he spoke all of these things, y al apartarse he y al apartarse y al apartarse y al apartarse se escondió de ellos ¿podría imaginar imaginarse este griego que vino a buscar a Jesús? ¿Estuvo ahí esperando? He was there waiting. Y después de un rato dice, ¿y dónde está Jesús? Oh, you know he left already. ¿Sabes que Ya se fue. ¿Y a dónde fue? A saber. Who Dice la Biblia que se escondió de ellos. The Bible says that he hid himself from them. There are things in our lives. Hay ciertas cosas en nuestras vidas. That God is permitting to happen right now. Que Dios está permitiendo que sucedan ahora mismo. I'm finish, I'll finish with this statement. Porque voy a terminar con este, esta declaración. The sun will come out again. El sol saldrá una vez más. ¿Y cómo estará nuestra vida espiritual? And how is our life going to be? Tu familia, your family, tu empresa, your business, la iglesia. The church. Ayer estábamos en una reunión con un grupo de pastores. Yesterday, I was in a meeting with a Y ellos abrieron sus corazones hacia nosotros. Y continuábamos escuchando estas palabras. Estamos cargados por las almas. Hay mucha indiferencia espiritual. Souls, Muchos están enfriando. Algunos están llenos de miedo. Y, y sí, eso es lo que se percibe en el ambiente. Yes, what you But you know what? Pero ¿sabe qué? El remanente. The ese grupo de personas que están en el en el cacún ahorita which are in el cacuy en el capullo right estamos siendo transformados por el poder de dios yo le invito para que evalúe su vida separe las cosas the algunas de ellas ya no te dieron opción Some of them you didn't have an option anymore. You just had to stop doing it, aunque tú no lo quisieras. Simplemente tuviste que parar de hacerlo, whether you wanted to or not. Y ahora nos están dando la oportunidad de volver a reedificar otra vez. And now we're we're being given an opportunity to rebuild once again. Thank God your foundation is in Christ. Dale gracias a Dios que su fundamento está en Cristo Jesús. Pero ahora, de hecho, ahorita. En el ministerio. But as a matter of fact, right now in the ministry. You know, we 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 are really, really taking that word into into true consideration. Real, realmente estamos tomando esta palabra, llevándola a verdaderamente uh, a consideración. Sí, consideración así. ¿Qué es casa del padre? And we are asking ourselves, what is Father's house? How is Father's house going to look after this? I want to believe that it's going to be better. Greater glory. Mayor Greater reach. Mayor alcance. Greater impact. Mayor Let your life. permita que su vida en my life y, y mi vida be separated sean separadas separemos lo vil de lo precioso Let's separate what's, what's evil from precious para que seamos esa portavoz de dios so we can be those spokesmen of god como lo dice jeremías like jeremiah says it. we're going to pray vamos a orar father we thank you for your goodness padre te damos gracias por tu bondad we continue to learn from jesus continuamos aprendiendo de jesus He loved the people, él amó a las personas but he wasn't moved by the multitudes. pero él no era movido por las multitudes he wasn't moved by fame. él no era movido por fama he was moved by purpose. sino que él era movido por propósito I pray that that would also be our motivation. yo oro para que esta también sea nuestra motivación. Yo sé que ahorita hay muchos que están trabajando más que antes. Realmente están tomando ventaja de este tiempo. Y yo te pido, Dios, you, God, que esta palabra venga a traer balance. That this word may come and bring balance. Y que mientras la bendición de trabajo está allí, no ignoremos lo que es importante también. Let us not ignore what's what's also important. Our spiritual life, nuestra vida espiritual. Our family. Nuestra familia. Our relationships, nuestras relaciones. Y el propósito que tú has depositado en nuestras vidas. The you have in our lives. I bless your people. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Y yo oro para que la revelación de esta palabra pueda venir. Y dé fruto. And bear fruit. Bendigo esta semana. I bless this week. Los que escucharán esta palabra mañana, Those that will hear this word que en cualquier momento o tiempo. That at any time, moment or time, siempre salga con esta misma autoridad same la misma unción y alimentar esas almas and, and declaro una semana de bendición of, of blessing, puertas abiertas doors, de separación y de nuevas oportunidades And of new en este nuevo tiempo de cumplir el propósito of the in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amén.